El Evangelio nos regala la buena nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 19 de octubre. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y así como reinó el pecado, causando la muerte, así también por Jesucristo nuestro Señor reinará la gracia, causando una justificación que conduce a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Estén ustedes como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega, entrada la noche o de madrugada, y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la semana 29 del tiempo ordinario. En este mes de octubre, mes dedicado por la Iglesia a las misiones, mes del Santo Rosario. Y hoy el Señor nos invita a meditar esta palabra en la cual el Señor nos pide que estemos en vela, que estemos preparados, ceñidas las cinturas y encendidas las lámparas, que estemos dispuestos al servicio, que estemos dispuestos a hacer la voluntad de ese Señor, que no sabemos el día ni la noche en que toque nuestra puerta, en que nos llame, cuando sea nuestro llamado personal de partir de este mundo. Que el Señor nos encuentre sirviendo, que el Señor nos encuentre convirtiéndonos cada día, levantándonos, aunque sea que callemos, que caigamos en nuestros pecados, en nuestras debilidades. El Señor nos ofrece su mano santificadora, su mano misericordiosa, su mano sanadora para levantarnos y continuar en esa vela que el Señor nos pide, un estado permanente de conversión. La conversión de hoy no me sirve para mañana. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a estar en vela,
por la gracia del Espíritu Santo, con la lámpara de la fe encendida, siempre dispuestos a hacer la voluntad del Padre como lo ha hecho Jesucristo, como lo han hecho los santos que han sido misioneros y servidores de la palabra de Dios para evangelizar, no solo con palabras, sino por medio de su propio testimonio de vida. Pidámosle al Señor que infunda en nuestro corazón el deseo de ser santos porque Él es santo, de buscar el amor, la perfección cristiana en medio de nuestra imperfección humana, para que el Espíritu Santo haga su obra, haga su trabajo en cada uno de nosotros que hemos sido llamados a ser partícipes de esa santidad de Dios y a ser miembros de esta iglesia que es misionera. Esa es la naturaleza de la iglesia, ser misioneros, llevar a Cristo a todos los hombres, que podamos experimentar la grandeza y el actuar, el obrar del Espíritu Santo en nosotros, y que el Señor nos encuentre ceñida la cintura y con las lámparas encendidas. Madre Santísima, ayúdanos a vivir este evangelio de hoy, a saber, Madre, que un día seremos llamados por el Señor para hacer ese paso del Señor, que no es de miedo, sino de alegría, porque veremos cara a cara a nuestro amado Jesucristo. Pidámosle al Espíritu Santo que estemos pensando en el cielo, pero con los pies en la tierra, para hacer siempre la voluntad del Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.